understand what we're doing here is renewing vows. 40 years that they've been together. These words are for Angie. Angie, tú como toda doncella, anhela un día conocer un varón que le brinde amor y seguridad. Angie, you as a young woman yearn for a man that would bring you love and security. Tal como lo viste hacer en tu padre con tu madre. As you saw it done with your father and mother. En este día podemos afirmar. Today we can affirm. Que el Señor ha sido fiel a tu corazón. That the Lord has been faithful to your heart. Al darte a Richie como varón. By giving you Richie as a man. Que el Señor lo continúe oyendo. Que el Señor continúe oyendo tu corazón. And that the Lord may continue to hear your heart. Okay, ahora vamos a hablar con Richie. We'll go with Richie. Richie, cuando era niño, Richie, when you were a boy, you admired your mother. Por su inmenso amor. For her love, y por la paciencia que tenía contigo. The patience she had with you. Cuando llegas a hombre, when you became a man, piensas en una mujer para esposa, you think of a woman as a wife, como ella, like her. Además de que sea físicamente bella, besides that you are a beautiful woman. Hoy en día, nowadays, el Señor no solamente te premia con una mujer bella, not only did the Lord prize you with a beautiful woman, sino con tu mujer idónea, con tu varón, but your perfect match, your woman, la cual ha sido tu compañera en el evangelio, who has y been your pastorado. In pastorhood and in the evangelism, por estos 40 años. For these 40 years. Que el Señor le continúe bendiciendo, may God continue blessing you, y usándolo en este evangelio. And using you in this gospel. Would you be willing to renew for another 40 years? If we last that long, yes. Como decía el pastor, as Pastor David said, that's in his will. Richie. Una renovación por 40 más. Are you willing to renew for another 40 years? Absolutamente. Amén. Bueno, yo voy a leer aquí una escritura. I'm going to read here a scripture. En Efesios capítulo 5, lo que quieran seguir. Ephesians chapter 5. Que la voy a aplicar. And I'm going to apply it. En mi manera. In my way. A esta ceremonia. To this ceremony. Amén. Y dice, 5:21. 5:21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Submit to one another out of reverence for Christ. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Wives, submit to your husbands as to the Lord. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Angie, Richie es tu cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Richie is your head, as God is the head of the church. La iglesia está sometida a Cristo de igual manera que tú debes continuar sometida a Richie. The church continues submitting to Christ as you continue submitted to your husband. Angie, prometes tú continuar sometida a tu esposo Richie. Angie, do you agree to continue? Como cabeza, como lo haces para el Señor. Amen. Being submitted to your husband as you do to the Lord. Amen. Richie, Pablo tiene una exhortación para ti. Richie. El 25. Marido, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. And to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Also husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Richie, de esta misma manera tienes que continuar amando a ella. Richie, in the same way, you have to continue to love him. Tienes que amarla como si fuera tu propio cuerpo. You have to love her as if she's only your own body. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Because who loves his wife loves himself. Prometes continuar amando a Angie como si fuera tu propio cuerpo, así como Cristo ama a la iglesia. Do you promise to continue to love Angie just as Christ loved his church? Absolutamente. Amén. El 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does the church. Oiga, mire que nos cuidamos. We take care of ourselves. ¿Será que sí? Hacemos ejercicio. We exercise. Buena alimentación. We eat well. Vitamina. We take vitamins. Así mismo hay que hacer con nuestro cuerpo. That's how we do with our bodies. Porque somos miembros, 30, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. For we are members of his body. Por él, el 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Eso lo estableció el Creador. That's what God established. Y si queremos estar en su voluntad, tenemos que seguir su mandamiento. If we want to remain in his will, we follow his word. A ver, 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Y aquí fue donde yo me tropecé. This is where I stumbled. Y quiero que presten mucha atención. And I want you to pay attention. Les digo. I say to you. Varias veces hemos visto a Pablo en sus cartas. Many times you have seen Paul in his letters. Quedarse sin palabras para explicar algo. But has not had the words to explain something spiritual. Okay, presta atención. So pay attention. En algunas ocasiones, on some occasions, Pablo ha usado la palabra inefable. Paul has used the word inefable. Ay, bueno, inefable. Inefable. Que quiere decir que no hay palabras humanas. Which means that there's no human word. Para explicar algo espiritual. To explain. Y aquí Pablo dice. And here Paul says, grande es este misterio, great is this mystery. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Now I say this about Christ and the church. En el libro de Oseas, en el libro de Oseas, in the book of Hosea, vemos ahí donde Jehová Dios, we see where Jehovah God dice, says, ahora me llamas Baal. Now you call me Baal. Que quiere decir Señor. Which means Lord. Pero un día, but one day, me vas a llamar Ish. But one day you will call me Ish. Que quiere decir marido. Which means husband. Porque un día, because one day, va a haber unas bodas. There will be a wedding. La boda del cordero. The wedding of the lamb. Y es por eso que Pablo hace esta comparación. And that's why Paul makes this comparison. Y es por eso que habla de este gran misterio. That's why he speaks of this great mystery. Porque en esas bodas, because in those weddings, van a haber invitados. There will be people invited. Y si yo hemos platicado de este tema, talked about this. Van a haber invitados. There will be guests. El llamado es grande. The calling is great. La salvación es extensa. Salvation is extended to all. Van a haber invitados. There will be those that are invited. Van a haber prosélitos. There will be those that are in the wedding party. Después investiga lo que es eso. Pero la iglesia de Cristo, but the church of Christ, la novia, the bride, es solo. Is only one. ¿Ustedes me entendieron lo que yo dije? ¿Por qué lo que les he estado predicando este año completo? It's what I've been preaching about this entire year.
Si ahora usted se acuerda de mi mensaje en este lugar, if you remember my message in this place, si se acuerda de la oración del viernes, if you remember our prayer on Friday, todo ha estado basado en este gran misterio. It's all about this great mystery. Un día, one day, se celebrará la boda del cordero. We will celebrate, así como usted celebra, as you celebrate, en este día. These vows today. Y la iglesia de Cristo, and the Church of Christ, será la nueva. So be que Dios los bendiga. God bless you. Mucho. Okay. Y estaremos de vuelta aquí ayudando. Señor, gracias por la pareja tan preciosa que ha venido para renovar sus votos delante de su congregación. Tiene testimonio delante de tu pueblo de amor, de unidad, love and unity, de servicio. Service. Gracias por la fidelidad. Thank you for their fidelity. Que han mostrado uno a otro. That they have shown each other. Gracias por el testimonio. Thank you for their testimony. Como pastores. As pastors. Que han trabajado unidos. They have worked together. Por tu pueblo, Señor. For your people. Han derramado sus vidas. They have given their lives. Por tu pueblo. For your people. Y sabemos que ese sacrificio está visto. We know that you see that sacrifice. Es una fragancia delante de ti. It's a sweet smell in your Señor, home. Bendice esta unión una vez más. Lord, bless this union one more time. En el nombre de Jesús. Amen. Gloria a Dios. Buenas tardes.